No. Hola a todos, en este nuevo vídeo le vamos a cambiar al coche, al BMW, las luces de corta. Le vamos a poner estas dos bombillas de la marca Bosch, que he comprado en Amazon. Nos dejaremos el link con el enlace. Vale, se supone que son de bombillas muy buenas, son de alta luminosidad. Y nada, vamos a quitar la caja, la vamos a cambiar y de paso también le vamos a cambiar los conectores de las bombillas, porque están un poco ya quemados, están un poco ya gastados. Son estos en especiales, en acodados. Vale, y este es el conector que vamos a quitar también, que lo vamos a cambiar y le vamos a poner el otro. Bien, este es el conector que vamos a poner, ¿vale? Ya lo hemos enseñado antes, este es el conector que vamos a poner. Vale, ya está bien puesto, ¿vale? Y ahora lo vamos a apretar un poquito para que haga buena conexión. Y ahora no se sale, ¿ves? Queda completamente fuerte, ¿veis? Y no sale. Y ahora le ponemos la bombilla. Esta es la voz, ¿vale? A ver si me la enfoco aquí bien. Ahí está. Esta es la voz que le vamos a poner. Lo pone ahí. Voz. La vamos a poner ya. La enganchamos bien y ahora con los alambritos estos la conectamos. Y ya está. Vale, se queda ahí ya bien sujeta. Y ahora el nuevo cable con el nuevo conector que le hemos preparado. Lo vamos a meter aquí por dentro. Y la conectamos. Bien, y ya estaría montada la bombilla. Aquí ya veis que está puesto el conector, están bien enganchados los alambres, no sé si se puede ver bien, voy a enfocarlo bien, están los dos enganchados con el nuevo terminal y la nueva neobombilla. Bien, ya solo queda poner la tapa y hacer la misma operación con el otro conector. Voy a quitar el conector de la bombilla. Voy a sacar el conector. Está muy fuerte. Los apretamos mucho la última vez para que precisamente intentara hacer mejor de conexión y no se fastidiara. Pero aquí está. Aquí está. El cable está como quemado enterito.
¿Veis? Es amarillo y está ahí marrón. Lo vamos a cortar y lo vamos a sanear un poco el cable. No sé si se ve ahí bien y con luz ahora. Vamos a cortar un poco y pasa que aquí ya tampoco tengo mucho margen. Que está completamente endurecido el cable. Ya está. Ahora lo voy a apretar un poco con la herramienta. El conector. Ahí. Ahí está. Apretado. Que quede bien sujeto. Y bien apretado. ¿Vale? Ahí está. Ahora quitamos la bombilla. Bien, vale, esta es la bombilla que vamos a quitar. No sé de qué marca es, Tesla Germany, no sé. Vale, y esta es la nueva bombilla de Bosch que vamos a poner. Vale, creo que se ve por aquí la marca. No sé si ahí enfocando se podría ver. Ahí, Bosch. Esa es. H1 de 12 voltios, 55 vatios. ¿Vale? Y nada. La vamos a poner ahí. En un momentillo la vamos a poner en el portalámpara. Separamos los alambritos, ¿vale? Y la colocamos. Ahí. Tiene que enganchar correctamente, quedarse bien sujeta. Ahora ponemos los alambres. Ahí está. Y ha quedado bien conectada. ¿Vale? Bien. Ahí y ahí. Y ahora ya cogemos el conector que acabamos de arreglar, ¿vale? Y la enchufamos. Conectada. Y ahora le ponemos la tapa. Tiene ahí dos anclajes y la conectamos aquí abajo. Ya. ¿Va? No. No va. Bueno, pues resulta que al final, después de cambiarle los conectores a las bombillas, nos hemos dado cuenta que este faro de aquí no iluminaba la corta. Después de cambiar el conector y de ponerle la bombilla Bosch, no funcionaba.
Entonces, al final tuvimos que desmontar este faro entero, que es este de aquí, lo tengo aquí ya separado, y aquí ya se ve cómo los conectores, ¿vale?, del propio faro están mal, están hundidos y no hacen contacto en ningún sitio. Entonces, ¿qué es lo que hemos hecho? Como teníamos los dos faros más antiguos de BMW, que se los quitamos porque estaban los cristales, las tulipas estas, o como se llaman, completamente picadas, que es este de... Y entonces, como estos aquí, como se puede ver aquí, voy a ver si lo puedo enfocar bien, que están picados. Lo que hicimos fue coger el faro antiguo de BMW, lo que es la parte de aquí atrás, desmontamos la tulipa esta del cristal y le pusimos el cristal del otro faro, que sí estaba bien, que estaba ya puesto, y le pusimos la parte de las ópticas de los conectores de la BMW. Y ese es lo que hemos hecho aquí, en este faro de aquí. Veis que este sí es de BMW, ¿vale? Este otro de aquí no es de BMW, y lo que es el cristal es del otro faro que antes estaba puesto. Para eso desmontamos el faro entero, desmontamos los dos faros y hemos montado uno con las dos partes, la parte de atrás de BMW y el cristal, la óptica del faro otro. Y entonces lo que vamos a hacer en este vídeo ahora es quitar este faro de aquí y vamos a hacer la misma operación que hemos hecho con ese otro. Le vamos a dejar la parte de atrás de BMW, donde están las ópticas y los cables, y le vamos a poner el cristal este que está aquí del otro faro genérico.